la experiencia con Camilo Rodríguez y con Tomás Ramírez. Así es, don JJ Miranda. Aquí los equipos se van a la cancha acompañados del juez central, Brian Salazar, del departamento de Caldas. Nos vamos entonces al terreno de juego. Bonita la camiseta de los dos equipos. La de Boca, ni se diga. Y la del cuadro Motilón, ni se diga. Bonitos los uniformes. Seguramente el señor Brian Salazar del departamento de Caldas, lo escuchamos. Azul. Amarillo. Terreno o saque. Terreno. Se quedan ahí. Se quedan ahí. Sacan usted el primer tiempo. Listo. Dios los bendiga. Que les va muy bien. Déjame la foticoa, por favor. Bueno, decíamos, Brian Salazar es el juez central. En este mundo yo ya había aterrizado en este planeta, Toño, cuando el Boca Juniors de los 50 y los 60 jugaba en la primera. Y el Cúcuta Deportivo, que sueña con regresar a la primera A del fútbol profesional colombiano, Brian Salazar de Caldas da la orden en el Estadio Deportivo Cali. Y en la pantalla de Win Más Fútbol, Luis Antonio Toño Pasos. De Vladimir Angulo, lanzaba hoy, se equivocaba. La van ganando. Qué pelota ahora sí, para que vaya ahí, para pegarle. No alcanzan a castigar bien a Andrade. Ese balón, ojo del área, subió Pertús para el golpe de cabeza. El balón va más pasado. El rechazo que va quedando ahora para que lo gane. Y de primera aquí, le iba pegando Juan David Rueda. Ahora con Rabona, intenta también Agustín Cano allá al área. Vuelve y aparece ahora para jugarla el cuadro Motilón. Y aquí por poco Córdoba. Por poco Córdoba vacuna en esa aproximación del Cúcuta. Al minuto 4 se salvó el Boca. Dos detalles, Toño. El primero es la pasividad de Boca de entrada en el partido. Tiene que marcar más el Willy para ganar la pelota en la mitad de la cancha. Y el segundo, la movilidad que ya muestra Córdoba. Córdoba en la acción anterior, que terminó en tiro de esquina, jugó por la izquierda y luego terminó enviando el centro. Y ahora incursiona por el carril central y termina aprovechando el espacio. Vitaliza ese balón. Cristian Mosquera se va juntando con Agustín Cano. Y Cano la dejó ahí, uy, la dejó cortica. Pertús no alcanzó a llegar. Andrade va acercándose para gol, para meterse al área, para pegarle a ras de piso. Finalmente pierde fuerza esa pelota porque golpea en Pertús y controla Edward Esteban. Aquí la vamos a ver precisamente. Golpea finalmente en Pertús. Sijada toca atrás. Qué buena pelota. Ahora para Mosquera. Mosquera mete para que le pegue Rueda. Rueda que le pega. Y el balón que se va desviado. Pensé que iba a llevar mejor dirección. Se va fuera. Saque de portería. Sí, ahí está. Otro remate. Vuelve a interactuar por dentro. La caída de Rueda. Rueda entra y sale. Salsa, entra y sale, viene por dentro, se asocia con Córdoba, se junta con Angulo, cuando tiene que retrasar, retrocede para hacerle colaboración en el circuito o en el trabajo defensivo. Angulo, a orilla del canal del dique, famoso canal del dique, ahí está Soplaviento, un abrazo para la gente que nos ve. Claro, ellos siguen siempre a sus pupilos, los que están saliendo, los apoyan a la distancia, viendo la pantalla de Win Más Fútbol aquí. El balón que se va afuera, intentando a Ponzá, saque de meta entonces. Para el Cúcuta Deportivo. Win, ya los vamos a leer en instantes. Una pequeña muestra de lo que necesita Boca Juniors. Primero, participación mucho más activa de Andrade. Andrade tiene que hacerse más protagonista de la pelota. En las pocas veces en las que el equipo recupera el balón, tiene que aparecer el 7 por su experiencia, porque es un hombre de recorrido. Jovencito, él va tocando con Córdoba. Ahora para Mauricio, de los experimentados de este equipo. Intenta Mauricio Duarte. Buena pelota le quedó a él. Tocó para Córdoba. Atención, quiere deshacerse de la marca de la primera. Toca atrás para que le pegue. Vladimir que impacta, cansa a rozar la Rueda y esto pone dificultad al portero Jiménez, que al final reacciona muy bien y envía la fórmula que tiene el Cúcuta Deportivo: juego corto por fuera, interacciones por fuera, proyección del lateral, sobre todo el izquierdo, y luego interioriza para que quien llegue por dentro remate. En este caso, un hombre que con espacio, con tiempo y distancia, busca la portería del arquero Jiménez. Angulo da, alcanza a rozar en Rueda y tiene que esforzarse el arquero, que venía a contrapié, para mandarlo al tiro de esquina. Tremenda acción y buena respuesta del portero. Ley detrás de la pelota, ya la levanta, el golpe de cabeza, va a salir Eduard. Ahí con Mauricio Duarte, saca ese esférico para Córdoba, recibe, no deja que se vaya, lo hizo bien, pero habilitó a José Andrade, al rifle que mete allá al área, golpe de cabeza, rechazo, le queda ahí a ras de piso y por poco
la clava, si no estoy mal, es Kevin Núñez, el balón que se va afuera, o Viveros me parece. Sí, Viveros. Sí, Viveros, y es más producto para aprovechar el error en algún momento. Aquí está, el centro, un error, se queda a medio camino el arquero Esteban, y luego viene el remate de Viveros cruzado sin ningún tipo de dirección, pero insisto, es más la búsqueda de aprovechar el error. En este segmento del juego, vamos a ver desde la banda, Ballesteros allá al área, toca atrás para Ferney pisando el área, atención Ferney con la pelota, Ferney con el balón, lo cruzó, qué buen cruce ahí para que le pegue Andrade, increíble, era para gol, estaba listo para cantar el primero. ¿Qué más quiere Andrade? ¿Eh? ¿Qué más quiere el hijo de Adolfo? ¿Qué más quiere? Clarito, solo frente a la portería. Ya que el balón hizo algún pique, algún bote extraño, algún bound que no esperaba el atacante de Boca, pero es que le quedaba de frente y de cara a puerta para pegarle de esa manera. Bueno, primera incursión clara de Boca Juniors con posesión de pelota y bloque adelantado que pierde de manera increíble Andrade al minuto 29. Duarte para impactar, pierna izquierda, ya levantó la pelota el portero. ¡Oh! Aquí se encontró su defensor y la clavó. ¡Gol! Del Cúcuta Deportivo, el doblemente glorioso. Hernán Pertús, qué tremendo error entre defensor y chocan, se estorban y ahí aprovecha Pertús justamente la circunstancia y así de esta manera con la izquierda la clava para el 1-0 al minuto 34, arriba el Cúcuta, JJ Miranda. Bueno, de una inocencia supina lo de Medranda, una inocencia tremenda la del central defensor que hace algo de poca formación, la verdad, no la voy a caer al muchacho porque en fin, seguramente el arquero le gritó durísimo Jiménez que iba por la pelota y ni Medranda ni Jiménez y el experimentado Pertús entiende que ahí iba a caer la pelota para pescar y darle un resultado que a esta altura del partido, hay que decirlo, es justo para lo que mostraba el juego. La pelota, Cabarcas corre por esférico Ferney Angulo y Kevin, uy, la dejó cortica aquí para gol de Ferney, se lo comió Ferney y llaman la atención, increíble lo que se pierde aquí, minuto 37, JJ. No, es inexplicable, Toño, la verdad, querer encontrar una explicación de cómo Ferney Angulo pierde este gol que era el empate para Boca Juniors es muy difícil. Se enguaraló, se dejó llevar seguramente por la ansiedad, no encontró una vía clara, aquí nuevamente un error. Todo lo que ha sido en ataque de Boca ha nacido de errores del Cúcuta Deportivo, porque aquí la salida fue equivocada, trataron de jugar con el arquero Esteban, termina chocando con Pichu Núñez y al final Ferney Angulo, entre intento, ataque, amague, no, musaraña, termina perdiendo una situación muy clara de gol, tal vez la más clara que ha tenido el equipo local de encontrar la igualdad. Y en esa acción queda golpeado el arquero y el atacante. Aquí los dos llegan por el balón y los dos quedan mal. John. Sí, señor. Y la preocupación, obviamente, en ambos bancos. Los médicos los técnicos esperando la orden del médico y estamos acá atentos, obviamente, para contarles. Sale en camilla y tiene señas de mucho dolor. Y pensé que era de pronto en el tobillo, pero él se tocó más la rodilla. Sí, puede ser, ahí el gesto. ¿Y Pichu cómo siguió? Que fue el que chocó con el arquero. No, el profe estaba preguntando acá al banco que si había que cambiarlo, pero el médico dijo que no, que seguía. Muy bien. Y ahora ya se va a hacer oficial el cambio. Va a ingresar entonces con el número 12, Sergio Avellaneda. Sale Eduard Esteban, lesionado, con señas de bastante dolor. Por aquí pasa al frente de nosotros. Obviamente se acerca Sergio a alentarlo, pero pues complejo. Bien, son esos cambios que no están en la hoja de ruta de los técnicos. Sí, señor, claro. Una de las insignias, ¿no? Seguro. Un deportólogo que pasó por América de Cali en una época muy importante. Creo que fue el médico que reemplazó al doctor Héctor Fabio Cruz. Fue el doctor Niño. Después se fue a trabajar con la Boca. Oh, la imagen de Esteban, ¿eh? Es que el choque fue fuerte, Toño. Para que los dos se vayan del partido como se fueron, tiene que haber sido una colisión. Levantar la pelota al cuadro Botilón.
Ya cobra Mauricio Duarte allá al área. Llegaba Bertuzzi, por poco vacuna con el segundo. Le queda al portero Jiménez. Y otra vez Medranda se queda. Ve pasar la pelota. Otra vez, mire aquí. Lo suelta, lo libera y Medranda. Medranda sin una marca, una referencia directa aquí en la Liga Medranda. Tiene que tomar al que llega. Una marca mixta entre personal, entre. Se la relata Luis Antonio Pasos. Juega el esférico. Medranda ya al área, salía el portero, por poco se le gana el balón, le ganaron finalmente ahora Medranda para tocar hacia atrás, la cruzó buscando ahí el primer palo, el balón que se va afuera y se acabó así la primera parte, señoras y señores. Se termina este primer episodio con esta circunstancia de premio para el cuadro de Cúcuta. Bueno, va a comenzar el segundo tiempo y el árbitro del partido da la orden. Y en la pantalla de Win más fútbol para el segundo tiempo de Boca Juniors, Cúcuta Deportivo, Luis Antonio, Toño Pasos. Mauricio Duarte para pegarle, Duarte que cobra templado, va por arriba. Mire que tuvo que poner la cabeza Medranda y parece que se lesionó solito ahí. Parece que se lesionó solito Medranda. De pronto en la caída, ¿no? Vamos a ver la repetición. De pronto en la caída pudo haber apoyado mal el central. A ver aquí. A ver acá. Salta. Sí, en la caída. Seguro fue en la caída. El apoyo. ¡Pac! ¡Ay! ¡Ah! Oh. Caramba. Se de nota. Una vez, sí, de una vez lo sintió. De una vez lo sintió. ¿Qué dice el banco del Willy y de don Jorge, John? No, son muchas las indicaciones. En ambos equipos los suplentes calientan. En Boca, obviamente, esperando qué fue lo que le pasó a Justin, que seguramente va a regresar. Pero en expectativa en ambos, obviamente. Cuadro Motilón. Muchas usted. Gracias a Naida Durán. Mire usted. Va dominando la pelota. ¡Atención! Viene Boca para pegarle. Viveros, potente arriba. ¡Ah, caramba! Rozó el nombre del Cúcuta, por lo tanto será tiro de esquina para Boca. Sí, ahí está Boca con una intención diferente. Pertus, hombre que regresó. Después de mucho tiempo. Y después de 299 días, marca gol Hernán Pertus, ¿cómo le parece? Viene para pegarle ahora. Ferney, allá al área, a Ponsá. Y Sergio Avellaneda se queda con la pelota. Sí, pero hay que poner un poquito más para Boca Juniors. No es solo tener la pelota, que la necesidad del trabajo de profundidad. Mire, van hacia atrás en vez de ir hacia adelante. El único que se muestra es el número 11, es el muchacho Aponsá, que ha salido de la zona natural de entre centrales. Ya Aponsá no es el centroatacante del primer tiempo metido entre los centrales del Cúcuta Deportivo. Flota más por la zona izquierda, pero necesita más. Poco asociativo Boca Juniors de la mitad hacia la zona ofensiva. Avanza Ferney, la pelota para que la gane Aponsá para empatarlo. Y aquí Pertus el que salva. Pertus el que salva enviando esa pelota por arriba. Se salva el Cúcuta. Aponsá nuevamente aparece. Sí, es que es él, Toño. Acabábamos de mencionarlo como el único hombre que se mostraba de la mitad hacia adelante mirando hacia portería contraria. Porque sus compañeros no miran hacia la puerta del arquero Avellaneda, no miran hacia otro lado. Este muchacho, el número 11 de Boca Juniors, tiene una actitud diferente. Y producto de esa actitud diferente es el más incisivo, el más importante en ataque del equipo local. El encargado Jairo Roy Castillo para pegar ese balón, para pegarle a ese balón. Ya la engloba, la levanta. El balón por arriba será saque de meta para Sergio Avellaneda. Ya viene Águilas frente a Jaguares en Sincelejo con Carlos Armando Gómez, con Daniel Angulo. Por ahora. Yo no vi al mortero, pero yo sí vi mucho a Kiko, obviamente. Desde pequeñito mis papás, desde pequeñito mis papás me llevan al estadio. De Kiko, ¿sabe qué recuerdo? Que él, cuando la pelota pasaba la barrera, se iba a celebrar. No, era ni gol. Siquiera dejaba que entrara. No, era gol. Sí, con tal de que pasara la barrera, él ya se iba a celebrar. Van a levantar la mano, pero para mí el mejor cobrador de tiro libre extranjero que vi, el mortero Aravena. El mejor cobrador de tiro libre colombiano que vi, el Kiko Mafla. Avanza el Cúcuta. Estupiñán por arriba. Celebran en la capital norte santandereana. Avanza Angulo. El toque para Ramos. Y aquí sí se va Ramos. Aquí sí se va Ramos. Ramos con el balón. Michael Ramos. Michel Ramos. Quería tocar con Estupiñán. La van sacando finalmente. Al costado lateral para Cúcuta. Se va a terminar. Tiempo cumplido. Y así lo señala el juez central Giovanni Salazar. Fue triunfo Motilón aquí en la cancha del Deportivo Cali.